tengan muy buenos días y bienvenido nuevamente a la ciudad de Puerto de la Libertad, que estamos trabajando las 24 horas en protección juntamente con la Policía Nacional y el Teniente Navío Gómez, en proteger a todo aquel turista, proteger a las personas que vienen a disfrutar de esta linda ciudad y de las playas. Quiero decirles que los dispositivos, tanto Policía Nacional Civil como miembros del CAN, espero que estas vacaciones de agosto, que están dominadas Plan Divino Salvador del Mundo 2016, sean exitosas como fueron las vacaciones de Semana Santa. No, muchas gracias, muy buenos días, estimados colegas. Debo iniciar diciendo que es un orgullo que el dispositivo de 40.122 personas está montado para garantizar la seguridad y tranquilidad de la familia salvadoreña. El día de ayer, tres personas en la Bocana del Zapote estaban disfrutando, y como pueden ver que el mar está algo fuerte, en una moto esquí perdieron el equilibrio, cayeron, y una corriente del mar prácticamente los llevó mar adentro. En esa bocana no hay dispositivo permanente del plan verano 2016, no hay guardavidas, no hay cuerpos socorristas. La otra cara de la moneda, ¿verdad?, es los datos del primer día en cuanto a los accidentes de tránsito. Tenemos el consolidado del primer día extraordinario. Esto tiene que ver con una conducta que los salvadoreños debemos identificar y debemos superar. Por eso estamos insistiendo tanto en decir, hablamos de la prevención, una tradición, cultivemos una conducta de cero tolerancia a la imprudencia. Hemos tenido un total de 16 personas lesionadas, de las cuales 14 son por accidentes de tránsito. Una fue por quemadura al estar dentro de un vehículo y otra fue por otra causa. Hemos tenido una persona fallecida por atropello, siempre pues por accidente o por causa del tráfico, del tránsito. Esto fue en Tezistepeque, una persona que pereció arrollada por velocidad inadecuada. Tenemos los 6 rescates, que son estos 2 casos que he mencionado, ¿verdad?, que han sido positivos, y 51 accidentes de tránsito. Insisto, no necesariamente personas que están gozando de sus vacaciones, sino una conducta que es importante que los y las salvadoreñas y los amigos visitantes, por supuesto, tomen en cuenta. Tuvimos un incendio en vehículo. Quisiera solo mencionar las causas de los accidentes del día de ayer. No guardar distancia reglamentaria, 10 accidentes. No respetar señal de prioridad, 9 accidentes. Distracción del conductor, 7. Velocidad excesiva, 6. Invadir camino, 6. Y el estado de ebriedad fue la octava causa, generó 2 accidentes. De nuevo insistir, esta semana es para disfrutar en familia, para pues tener alegría. Los datos del día de ayer, pues lamentamos una víctima fatal, no es el promedio, eso es positivo, pero obviamente no hay que alegrarse por tener el luto en una familia, ¿verdad? Cultivemos una actitud de cero tolerancia a las imprudencias, es el mensaje del primer día de esta evacuación, y el dispositivo fue exitoso, en que ahora tengamos 6 personas que pudieron haber pues tenido consecuencias muy graves y están sanas y salvas. Sistema Nacional de Protección Civil. PNC, Ministerio de Turismo, IS, Fosalud, Autoridad Marítima Portuaria, Fuerza Armada de El Salvador, Cruz Verde, Ministerio de Justicia y Seguridad, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Comando de Salvamento, Ministerio de Educación,
Cuerpo de Bombero. Dirección General de Protección Civil. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.